Un joven de 21 años de edad se suicidó al propinarse un disparo a la altura de la cabeza cuando jugaba a la ruleta rusa con otras dos personas. El hecho ocurrió hacia las 11 y 30 de la mañana de este domingo en el corregimiento El Placer, en la carrera tercera con calle séptima norte del barrio El Porvenir de Confandi, zona rural del municipio de El Cerrito. Los dos individuos quienes jugaban a la ruleta rusa con la víctima fueron capturados. Se trata de otro joven de 21 años de edad a quien se le incautó el arma de fuego tipo revólver calibre 32 Smith Wesson con una vainilla percutida y un joven de 19 años de edad quien también fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. A los hombres además se les incautó tres cartuchos calibre 32 marca Indumil. Según se ha podido establecer, estas tres personas se encontraban jugando a la ruleta rusa. Allí resultó autolesionado Jeffrey Alexander Caicedo Toledo, de 21 años de edad, quien presentaba un disparo en la cabeza. La víctima fue atendida en la clínica Palma Real de Palmira, en donde falleció minutos después. Personal del CTI, en asocio con la Fiscalía, realizaron la inspección técnica al cadáver en las instalaciones de la clínica. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de El Cerrito por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones.